Hola, soy Plateadicto y esto va a ser un... Como ya comenté en un video pasado de noticias rápido, veloz, las tortugas ninja de NECA 7 pulgadas de la película de 1990 están en preorden en la tienda GameStop de manera individual, cada una en un empaque y con un precio de $22, bueno, 23, más impuestos, más envío. Aún están disponibles, si desean hacerlo, pueden dirigirse a la página web, solo que allí les van a cobrar un envío por cada tortuga, mientras que si van a la tienda, que ahora sí se puede ir a la tienda, les van a consolidar el envío, así que si tienen alguien que les pueda hacer el pedido allá, háganlo. Me refiero a las tiendas GameStop en los Estados Unidos. Las tortugas ninjas van a venir, como comenté, en empaque individual. Vendrán únicamente con las armas, sin manos intercambiables ni ninguno de los otros accesorios que vimos en el pack de la San Diego Comic Con. Eso sí, las figuras están increíbles. Las recomiendo a quien desee pedirlas. Háganlo, no esperen a que se agoten. Si se agotan y no hay mensaje oficial, esperen a que le hagan un restock, porque ya pasó esta semana que se agotaron e hicieron un restock, así que vayan y hagan su pedido mientras puedan. Este fin de semana pasado fue la PowerCon, obviamente la feria o la convención dedicada exclusivamente a She-Ra y He-Man, en este caso también a Thundercats. Y bueno, Mattel mostró estos dos prototipos de la línea Thundercats Classics, que ya fue cancelada hace ya un par de años. Sin embargo, estos prototipos fueron de Jaga y Groom, que debieron haber salido para la segunda wave, que nunca vio la luz. Mucha gente se hizo revuelo de esto. Pixel Dan, quien facilita este video, entrevistó a la gente de Mattel y les comentaron que no tienen nada en concreto todavía. La línea, ellos esperan poder lograr lanzarla y completarla, no solamente esos dos personajes, sino todo el equipo y algunos otros personajes más, para hacer una línea bastante completa. Eso es lo que ellos esperan, no tienen nada en concreto. Según las declaraciones de este personaje, dijeron que están tratando de resolver la logística del envío, de la manera como lo van a estar vendiendo y promoviendo. Lo más seguro es que sean preórdenes como era Matty Collector. Lo que pasa es que ya saben que esa página y ese tipo de preventas ya no existe en Mattel. Entonces están tratando de ver cómo lograr ese... esa logística de la venta al público y todo eso. Luego de eso quizás tendremos algún anuncio, aunque también recalco muchas veces que la línea retome o despegue va a depender de la demanda de nosotros como consumidores y del apoyo, es decir, de las preórdenes. Así que hay que estar pendiente de cualquier información. Por acá les estaremos informando si hay alguna novedad sobre esto, para que estemos listos a lanzar las preórdenes y mostrar nuestro apoyo, los que deseemos que continúe la línea, obviamente. Por su parte, Hasbro tuvo una rueda de prensa hoy donde mostró figuras nuevas para una próxima wave 2019 de X-Men. Mostrarán primero prototipos, como siempre, en una pantalla para la rueda de prensa. Allí hay un Weapon X, hay una Mystique bastante chévere, la verdad, y un Wingo con Wendigo. Siempre lo digo mal, siempre digo Wingo, pero es Wendigo. Que quizás sea la figura buff, no estoy seguro, no tengo información. Seguro sabe, coméntenmelo. El caso es que luego obviamente salieron las fotos oficiales de dichas figuras. Acá está el guardián, aquí está Weapon X Wolverine, que se ve increíble esos detalles. Ojalá la figura salga así. Mystique, que se ve también muy bien, pero ya ha habido problemas con la pintura blanca y el azul, todo eso. Y ya vistos en el piso, como llaman ellos, en las mesas de la exhibición, las figuras se ven tremendas. La verdad es que este Weapon X hay que conseguirlo, se ve increíble. Pudiera ser mejor que el Toy Biz, aunque nadie supera el Toy Biz según mucha gente. El guardián no está mucho, no sé, no me gusta mucho, pero quizás sea la mejor opción que tengamos. En lo particular, después de Weapon X, creo que Mystique es la que mejor se ve, obviamente, en prototipos. Habrá que ver cómo sale finalmente el tema del blanco y el azul. El blanco es muy delicado. Y bueno, esta gente a veces combina los colores de una manera muy loca. Figuarts lanzó ya las imágenes oficiales y las preórdenes de Thor para la película de Avengers Infinity War. Su figura, como ven acá, no contará con el parche en el ojo. Eso sí, el rostro se ve increíble, la figura tiene una muy buena presencia. Me gusta mucho el rostro, obviamente me quedé esperando, igual que mucha gente, rostros alternativos, quizás con el parche o con los ojos iluminados, quizás se podrán hacer custom, me imagino. Pero la figura, como ven, cuenta con una capa de tela increíble, cuenta con un par de manos adicionales y, por supuesto, con su Stormbreaker, que se ve muy bien, muy detallado. La verdad es que es una de las figuras que más espero para 2019.
También la UAS salió en pre-orden, igual que lo comentamos en el video de la semana anterior. Ya ambas figuras están en pre-orden. Acá están las imágenes oficiales de WASP. Por supuesto, la han comentado, la han puesto en fotos con el Ant-Man que sale este mes para la película Ant-Man and the Wasp. WASP y Ant-Man y Thor, perdón, saldrán para enero de 2019. Ya están ambos en pre-orden. Son web exclusive hasta el momento, es decir, solo se pueden conseguir en tiendas japonesas o directamente en la página de Tamashii Nations, que obviamente tienes que vivir en Japón para eso, así que serán un poco más costosas, alrededor de los 70, 80 o quizá $90, depende donde la puedas conseguir. La verdad que se ven muy pero muy bien las figuras. Esperemos que Bluefin las distribuya a este lado del mundo para que por fin podamos tenerlas a un buen precio y no tener que pagarlas tan caras por ser exclusivas de la Tamashii Web en Japón. En todo caso, ya yo las he pedido, pero si salen en Estados Unidos o el resto del mundo, yo les estaré informando por acá. Esta semana hace muchos videos interesantes. Está el dos caras de Mafex para la trilogía de Dark Knight. Muy chévere. También les mostré un unboxing de las cosas que me llegaron del Comic Con. Eso fue el fin de semana pasado, el sábado o el domingo. Y comencé con el Punisher Black Ops, Special Ops de Mezco Antoine Collective. Luego hice el de las Tortugas Ninja NECA, que mencioné que estaban en pre-orden ya, como ven acá. Y el siguiente va a ser este del Príncipe Dan de Mattel. No sé si mucha gente lo está esperando por acá, pero tenía muchas ganas de hacerlo, ya que tenía mucho tiempo sin hacer videos de Master of the Universe. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Quisiera preguntarles de las cosas que mostré en el Comic Con, bueno, que conseguí gracias a algunos amigos del Comic Con. Me gustaría saber qué es lo que más les llamó la atención, si ya vieron un video de Tortugas Ninja y qué les parece. Y cualquier cosa también les voy a dejar por acá algunos enlaces para que revisen algunas de las noticias anteriores, por si acaso se han perdido algo de lo que está por salir y lo que hemos comentado hoy. Y si me siguen en Instagram habrán visto que conseguí una capa custom para el Figuarts de Doctor Strange y una cabeza custom para el Capitán América de Infinity War. Si desean ver videos, comentenlo por acá para ver si hago esos videos. Muchas gracias y hasta luego.